Buenas noches, Arafara, buenas noches. Eres el primero o primera Pues no muy bien, estoy. Llevo todo el día como con gripe o algo. Me he tomado ahora un analgésico para aguantar el directo. Pero no está muy fino, ¿no? Hola Sofía. A ver si acabo de configurar esto. Por aquí también está todo ya puesto. Funcionando por aquí. Por aquí también. Vale, todo bien. Bueno, a ver cómo salimos hoy de esta. Veo el chat súper negro, voy a oscurecer el fondo. Vale, me tengo que poner aquí. Archivo nuevo. Para tenerlo ya puesto. Quitamos esto de la animación. Vamos a poner el escalado. Aproximación, vale, perfecto. Encajamos esto aquí bien. Que encaje en la ventana. Vale. Buenas noches, Denis Alay. Uf, Julidea, buenas noches. Y aquí en TikTok. Buenas noches, Tatox. Perro Salchicha, Xbox, Sab. Diego Monroy, buenas noches a todos. Aquí son las 10 en punto de la noche, sí. Hoy me vais a ver un poco un poco mal porque he pasado el día fatal, resfriado. Me lo he pasado casi en el sofá porque no podía estar en el ordenador y ahora a ver si aguanto. Bueno, así quería anunciar una cosa. Que es que ahora TikTok deja hacer series. Series son vídeos que se tienen que pagar. Lo he puesto a 99 céntimos y he hecho un mini tutorial súper básico. Ahora que necesito un poco de dinero, ahora que no tengo trabajo. Y está aquí, no sé si lo veis. Bueno, en TikTok no lo veis, ahora lo pongo. Está aquí mi perfil que pone series. Aquí. Está aquí. Series. Bueno, si os sobra el dinero, lo podéis comprar. Ya os aviso que es para gente que no sepa de pixel art. O sea, yo creo que la mayoría que estáis aquí ya sabéis un poco y es muy, 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 pero que muy básico. Así que si ya sabéis, no vale la pena. Y cuando lo hice ponía que podría crear cupones para regalarlos. Y cuando lo he creado me ha dicho que no podía hacer los cupones porque tenía que hacerlo de más de $1. Y lo he puesto a 99 céntimos, que era el precio más barato. Así que no sé, igual hago otro y lo pongo un poco más caro, así puedo hacer cupones para regalarlos. Buenas noches. ¿Tú también estás enferma, Sofía? Bueno, al menos tos parece que no tengo. Pero tengo la cabeza que me va a explotar. Así que vamos allá. Bueno, minivan, a ver, vamos a ver. Yo creo que hasta ahora ya. Esto no lo revisé la semana pasada. Ah, bueno, no era uno muy parecido. Bueno, vamos arriba a la hora. Que sería 58 y 57. Empezado 56. Este ya estaba. El de Eder. Hola Bruno. Me los mandáis por Discord. En mi biografía encontrarás el perfil. Y lo que hacemos es que a las 10 en punto, en cuanto empiezo el directo, los ponéis y los reviso por orden. A ver, Hip Erno.
Esto bueno, en pequeño se veía súper pro. Aquí ya veo algunos pequeños fallos. Vamos a guardarlo. No os pongáis nerviosos, que ya os conozco. Y vamos a corregir algunas cositas. Que voy a poner el móvil a cargar. Gracias, Menki. Venga. Vamos a cargar el RIF. Vamos a poner aquí la línea de tiempo. Aquí abajo. Ah, mira, menos mal que tiene pocos frames. Me da un poco de miedo que fuera muy larga. Vale. Sí, es como que en la ida. Hay como cuatro frames para ir hacia adelante y luego solo uno para ir hacia atrás. Se ve un poco raro. Luego tienes esta mano que da un salto súper bestia. Voy a poner aquí una capa para ir marcando con el lápiz. ¿Ves? Esta mano está aquí. Y está quieta, quieta. Debería moverse porque la pierna se está moviendo. Y de golpe, ¡pum! Se mueve a saco. Así que habría que ir moviendo la mano un poquito según se mueve la pierna. Para evitar ese salto tan exagerado. De hecho, esta mano también. Que lo veo, en realidad los pies también, sí. Bueno, porque aquí lo mueves todo hacia adelante un píxel, pues hay que mover un poco esta mano también. Vale, esto de aquí atrás no entiendo muy bien qué supone que es lo azul. No sé si estás ahí. Claro, ahora que hay que mover las dos píxeles. Y ahora aquí hay que ajustar esto un poco. Parece que la mano está como rota. Poco mejor. Otro píxel por aquí. Vale, esa mano ya no hace tanto raro. Pam, pam. Aquí baja. Igual esta también tendría que bajar. Esta no está tan mal que baje. Pero igual. Creo que aquí, igual la mano no, pero el codo sí tendría que.
Parece que el brazo se dobla. Vamos a ponerlo más recto. Y aquí. Esta mano la vamos a poner un poquito también. Pelín mejor, pero esta mano tendría que bajar también. Vamos aquí. Vamos a dar un poco más de espacio. Luego tenemos la cabeza. De aquí a aquí está bastante bien. Este está muy bien. Y este también. De hecho, la cabeza está súper bien. El pelo está a nivel profesional. Que hay algunas cositas aquí que no entiendo muy bien. Y estoy esperando a que me expliquéis qué es lo de atrás. Esto de aquí. Vamos a poner un fondo blanco. Porque esto de aquí no lo acabo de entender. Igual tendría que buscar al personaje, ¿no? Porque esta parte de aquí abajo es muy rara. Le voy a quitar esto azul. Ya sé que me diréis, no, que el personaje lleva aquí no sé qué, pero es que no se entiende nada. Aquí aún más o menos. Pero bueno, tampoco creo que os fijéis muchos en ese detalle de ahí. A simplificar un poquito. Ah, vale, eso es el cinturón. Como va cambiando de color todo el rato. Aquí es azul. Aquí, aquí ya no se ve. Cambiar.
ese cinturón está súper aquí bajados. Vamos a subir uno. Vale, aquí lo vamos a dar la forma al revés. Un poco mejor. Esto de aquí fuera. Y eso de atrás del... Es que no... Al principio pensaba que digo, igual es un lazo. Pero no tiene pinta de lazo, la verdad. Bueno, voy a oscurecer un poco aquí. Para simular un poco de arruga. Pase. Vale, le vamos a quitar esto así. Bueno, ¿cómo lo vais viendo? Eso son las nalgas. Ah, que es golpeado. O sea, esto es un sprite del Street Fighter de verdad. Veo que tiene los pies gigantes. Hombre, si está golpeado tendría que aparecer ahí. Pero aquí falta algún frame más para hacer el efecto de ola. Aquí en la parte de atrás. Pam. Primero se chafa, todo sube hacia arriba. Pum, ahora está todo arriba. Ahora empieza a bajar y si se hace como dos, se divide en dos. Ahora tendría que bajar todo. Pero aquí hace como un salto que no termina de... Creo que este tendría que ser más... Vamos a probar. Más así. Y claro, faltaría aquí un par de frames más también. Vamos a... A duplicar este.
Esto va a llegar aquí, ¿no? Voy a poner de referencia, pero como aquí no tengo papel cebolla, esto es la referencia para saber dónde tiene que llegar luego. Vale, entonces esta aquí tendría que estar más grande ya. Sí o sí, aquí tendría que verse más. Lo vamos a exagerar mucho. Y ahora aquí vuelve a subir, pero ya más sutil. A ver cómo queda el boceto. Estar al final de todo, que va a ser casi casi igual que el primero, pero ligeramente más movido, que va a ser bastante sutil. Vamos, a ver si funciona. Vale, creo que este lo he subido muy arriba y no tendría que ser tanto hacia arriba, sino más hacia atrás. Aquí lo voy a dejar que descanse unos frames más. Vamos a poner medio segundo. Pero no acaba de... También creo que la velocidad a la que está reproduciendo no... Ponerse el retardo. Vale. Vamos a ponerlo más rápido. 0,05. Porque aquí va muy lento. Pam. Ah, bueno, claro. Sí, aquí me pasa a otros pueblos. Cuando viene aquí, pam, ponemos uno aquí. Hola, Lico. Uy, Daniel, estás en los dos chats poniendo lo mismo. Bueno. Pasa que de aquí a aquí pega un salto tan grande. Y de aquí también. Que creo que este lo podría... Si este va a estar aquí arriba. Podemos
suavizar la cabeza un poco. Un poquito menos y aquí otro poquito. Sí, él hace una cosa rara con la cabeza, porque el resto del cuerpo no acompaña mucho. Que he hecho el rebote hacia atrás, pero ahora no sé, queda un poco raro. Estoy muy convencido de cómo está quedando, pero llevo mucho rato ya. Hola, Cicurus, ¿qué tal? Aquí estamos revisando pixel art. Hola, Minos134, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no sé, tiene un rebote un poco mejor que antes, pero tampoco está súper bien. Pero lo vamos a dejar aquí. Aquí es que el nivel que tiene esto es tan alto que en 15 minutos no lo voy a poder pulir. Pasa que no me queda claro lo de que es un cachetazo. Voy a ponerle aquí un... como si estuvieran pegando. Sí, pero parece que lo tenga duro. Bueno. Vamos a proceder a compararlo con el otro, con el original. Convertimos en Smart Object. Gente. Esto con animación siempre es un poco un rollo, digamos. 100%, esto lo vamos a guardar como hoy, que es día 26 del 06 del 2023. 01. Abrimos el GIF original, que estará aquí. Convertimos en línea de tiempo, lo convertimos en un objeto inteligente. Vale, lo vamos a poner aquí al lado con el otro. Que es el vamos a poner aquí para que cuando acabe se repitan igual los dos.
se mueve esto. A ver, este tiene que estar en el mismo sitio que el otro. Aunque no he copiado el mismo exacto frame. Ahora sí. Bueno. Pasa que no me deja borrar. Está eliminar aquí. Y el fondo todo de color blanco. Y aquí están las dos animaciones que por alguna razón no se repiten. A ver si ahora se repiten todo el rato. Ah, vale, esta empieza más tarde que esta. Bueno, lo vamos a guardar como GIF. Que aquí creo que sí que se va a ver haciendo loop. Y podemos decir que tenemos el original y la revisión. La verdad, no sé si se nota mucho la diferencia. Pero bueno, si os fijáis bien con detalle, que seguro que lo vais a hacer, se va a notar la diferencia, ya venís. Así que vamos a guardarlo. Aquí, este, vale, es correcto. Pues vamos a ir a por el siguiente. Hola, Hip. ¿Era tuyo este? Pues está muy bien, sí. Muy, muy bien. Bueno, del TikTok ya renuncio a leer todo lo que habéis puesto porque creo que nunca había visto el chat tan loco. Pero bueno, gracias Magma, Antonio, por los regalos, que me habéis hecho un montón. Gracias MA, Anthony, Feca, Ángel Gómez, Jordi, Manu, Fútbol, que no me deja nadie, no sé, Chepi, Manuel Holguín, Mekin, Godrules, gracias a todos por los regalitos. José Juan, Invictus, Richo, muchas gracias. Pues venga, vamos al siguiente. Otra vez me he olvidado de decir alguna frase. Bueno, no sé si servirá Francisco, pero igual la digo ahora. Esto parece el Street Fighter, ¿no? Y aquí pones Street Fighter. Vamos a revisarlo. Y ahora pones la revisión de verdad. Bueno, estas son notas para el editor. No me hagáis caso. Vale. Vamos a poner el siguiente. Madre mía, cuánto material hay aquí. El siguiente es este paisaje de Saab. Tiene muy, muy buena pinta.
esto ya me enviáis cosas ya que parecen nivel profesional. De hecho, este está. Esto lo podría usar en el corto que quiero hacer, la verdad. Igual os tendría que invitar a que y hacerlo entre todos. Vale, veo aquí una cosilla que sí que me. Que los cables están rectos. Es la única cosa que me. Luego este poste está negro. Pero claro, todos los árboles, todo lo que está en profundidad, está más oscuro. Entonces, si este palo está más lejos. Ah, bueno, mira, si está. Sí, está bien, sí. Que hace un efecto óptico. Ah, no. Debería estar más o menos como estos árboles, ¿no? Ah, que tengo mucha tolerancia. Vamos a ponerla a cero. Vale, yo diría que este tendría que estar. No sé, yo casi que diría que por mínimo como este. Bueno, es bastante sutil, pero yo creo que sí se ve. Y luego el tema de los cables, que tendrían que estar colgando un poco, porque parece que están en línea recta. Digo parecen porque sospecho que no. Pero sí, están en línea recta. Sí, para que de, claro, los cables. Como que voy a empezar por este, que va a ser más fácil. Como que tendrían que colgar. Luego subiendo. Quizás me he pasado un poco ahora. Vamos a hacerlo un poco menos. Y este también. Bajar bastante recto. Luego una cosa por aquí. Vale, y estos también tendrían que bajar un poco así. Y estos de aquí delante yo los haría más gruesos. Aquí los haría para reforzar más la perspectiva. Esto es challenging porque hacer esta curva con la perspectiva no es fácil, pero bueno. Lo hago un poco a saco. No me voy a poner a pulirlo bien, porque si no me estaría mucho rato. Que básicamente que no me funciona lo de la presión. Un poco más gordo. Y aquí yo empezaría también ya a insinuar. Absorba, ojo, no acierto ni una hoy, que va siendo cada vez más grueso. Que me da rabia porque no me queda bien, pero tampoco me quiero entretener mucho. Y este lo mismo.
Vale, ahora vamos a eliminar. Las líneas de aquí atrás. Ya estoy sudando un montón hoy. Vamos a probar con el Photoshop rellenar según contenido, a ver si lo acierta. Bueno, más o menos. Aquí, ah, no, sí, lo he hecho bien, sí. Es culpa mía que tenía aquí esta capa, sí. Lo ha hecho perfecto. Vale, ahora esto rojo lo vamos a teñir con los colores, bueno, con los tonos. Lo enmascaramos y vamos con, creo que era este, ¿no? Lo que decía, que aquí, ¿ves? Aquí me ha quedado más gruesa, no deberías tener ese grosor, debería ser más fina por aquí, pero claro, es que aquí es entretenerse mucho hasta que quede todo bien. Para que el grosor se vea constante. Bueno. Aparte de eso, el resto no está mal. Igual evitaría estos puntos sueltos, porque no terminan de... A ver si los puedo seleccionar todos. Es que creo que lo he pintado en la capa que no tocaba. Sí. Bueno, no pasa nada. Lo puedo volver a copiar aquí. O igual está todavía en la memoria. Sí, mira, ya está. Solucionado. Vale, pues está la revisión, el original. El original y la revisión. Y aquí están los dos, ya veis que poca cosa. Este está súper guay. Ah, no, primero guardamos como... Este es el número 2. Es mi juego y no, esto es lo que me enviáis. El link de Discord, pues está en todos los vídeos y en Twitch. En mi biografía de Twitch tienes que tener el link. Vamos a por el siguiente. Gracias, Robert.
Gracias, Juan, Richo, Ángelo. 21 rosas, wow. Vamos a por el pingüino feliz. Con el paisaje tampoco he dicho ninguna frase, vaya. Venga, tengo que decir alguna referencia. Pues mira, esto me recuerda cuando era pequeño que veía una serie de stop motion que se llamaba Pingu, que estaban hechos con plastilina, que hacían unos sonidos muy muy característicos, casi como un... No lo voy a poder hacer, pero era muy gracioso. El Pingu, aunque estaba más estilizado. Oye, esto está muy chulo, el hielo te ha quedado... El hielo no es nada fácil de hacer. Que era como... No, como un... Una cosa así. El pingo. Qué calor, qué calor. Vale. Vamos a ver. Aquí la base está muy bien. Pero veo alguna cosilla aquí un poco rara. Primero la sombra. Por la perspectiva entiendo que el suelo está así, por lo que la sombra en realidad tendría que estar como mucho más así, no tan subida. Luego entiendo que la luz viene de aquí, por la cabeza. El cuerpo más o menos está bien, tiene el reflejo aquí. Bueno, igual es un poco más así. Y... Vale, más o menos creo que lo tengo. Vale. Yo básicamente le oscurecería la suela del zapato. Esto se lo oscurecería. Y si ponemos una luz secundaria de reflejo del suelo, lo vamos a hacer, pero esto yo creo que esto tendría que ir más en sombra. Prácticamente todo. Y lo que haremos es poner una luz secundaria por abajo. Que es la que iluminará un poco por aquí. La que iluminará por aquí. Es la que yo creo que ya has puesto tú aquí en el zapato. También es la que iluminará el cuerpo por aquí. Pero la vamos a poner más en el borde. Es una luz que rebota en el suelo. Vale, entonces este zapato vamos a poner aquí la sombra. Uy, que no te quiero tapar el nombre. Este vendría por aquí con el cubo. Seguramente el cubo, si la luz viene por aquí, acabaría viniendo como así. Y aunque no sea muy realista, pero para que se entienda más o menos, aquí tendríamos la cabeza. Le podríamos poner la luz azul del cubito, ¿te refieres? Eso estaría bien, pero eso ya es un poco nivel bastante pro. Ahí ya me da miedo meterme porque... Porque eso es bastante complicado. Vamos a hacerlo sutil.
poco de reflejo de la luz que entra dentro del... que atraviesa el hielo, digamos. Los hago en Photoshop. El aire acondicionado se me rompió la semana pasada y aún no me lo han venido a arreglar. Y tenía el ventilador, pero si pongo el ventilador hace mucho ruido y no se me va a oír nada. Si hablo flojo, si encima pongo el ventilador. Si pongo el ventilador, no me oiréis, oiréis. Vale. Bueno, más o menos el original está ya bastante bien. Quizá podríamos poner un poco de reflejo en el hielo del pie. Como que se refleja aquí un poco. Muy transparente. Un toquecito también. Y quizá aquí, esto de aquí tan oscuro, no me queda muy claro qué es. Ahora que lo vea. Entiendo que es el pie doblado. Pero quizá tendría que ser más oscuro. Creo que ahora sí lo vamos a dejar aquí. A ver aquí un momento. Aquí le falta un poco de forma, ¿no? Viene la curva. Aquí igual hasta podríamos perder el... perder la línea. Vale, aquí sí se mete porque tiene para darle la forma. Y aquí lo vamos a subir un poquito. Vamos ya, que si no me lío muchísimo. Bueno, esta sombra tendría que estar más arriba o está más abajo. Tonterías muy pequeñas, pero son muy tiquismiquis. No sé si sabes qué quiere decir tiquismiquis. Ay, mi cuello. Ahora sí que tenemos el original, la revisión. Y aquí tenemos los dos juntos. Uno al lado del otro. Podría hacer un libro de estos de Busca las siete diferencias. No sé si los conocéis porque esto era de cuando yo era pequeño. No sé si todavía existe. Venga, vamos allá. Este es el número 3. Y vamos a por otro.
es el directo. Aquí. Creo que he puesto la cámara muy alta, ¿no? ¿Y? Luego, claro, como agacho la cabeza así, solo se me ve la frente. A ver, la voy a bajar. Igual así un poco mejor, ¿no? Cuando me agacho. Vale, bueno. Aquí David. Ahí David. Diego. Con otro yoyos, como todos los lunes. Esto creo que te lo comenté la semana pasada, cuando hicimos el repaso rápido, que te dije que aquí se mezclaba mucho la mano, que cuesta de ver dónde termina y acaba. No sé si lo has tocado ya o si está igual, pero te lo voy a... Tienes el dedo pequeño, igual hay que reforzar aquí. Vale. Y una cosa que veo es que las botas tienen muchísimo más contraste que el resto. La diferencia entre el color más oscuro y más claro parece que es muy grande, ¿no? Voy a hacer un ajuste rápido. Dentro de la paleta del... Porque todos los oscuros de arriba son muchísimo más claros que estos. Creo que aquí encaja bastante mejor. Y aquí en la cabeza supone que pone Dio. Las líneas de la camisa deberían seguir la forma del cuerpo. En circunstancias normales, la lógica dice que sí. Pero en este contexto, no. Porque sería imposible de que se entendieran. Al final acabarías viendo un montón de píxeles ahí sueltos sin mucho sentido. Porque no tiene suficiente resolución. Por eso esta solución es muy buena, porque se entiende que es de rayas. Y si te fijas, o sea, si no te fijas mucho tampoco molesta tanto, pero se entiende súper bien la textura sin necesidad de adaptarlo. Entonces, muchas veces hay que buscar como el atajo, y no es tanto que sea realista, sino que tú cuando lo ves entiendas lo que te querían explicar. Si puedes mandar tu pixel art aún, no creo que no. Bueno, sí, poder puedes. Para revisión seguro que no, pero luego los comento todos. Pone Dio. Pues entonces se ha entendido bien. Pues ya está. Es que este está muy bien. Aquí el cambio pequeño. Y lo guardamos. Ay, ¿qué hago yo abriendo los archivos? Sí, ya os digo que estoy hoy resfriado y estoy un poco... Vale, otra animación.
Esta parece que está andando hacia atrás. La parte del sombrero está más o menos bien. Vamos a guardarla. Vale, que no guarda. Guardar imagen. Si fuera movimiento sería un poco más raro, pero se podría hacer. O sea, ahí yo he visto animaciones que mantienen las texturas planas y si lo haces con un poco de gracia tampoco se ve tan raro. Ah, no, que tengo que abrir el GIF. ¿Dónde está? Aquí tenemos otra animación. Vale, esto es un ciclo de correr. Cuando hagáis animaciones, os recomiendo que miréis. Hubo un fotógrafo, esto es una anécdota, que es como un poco graciosa, que creo que fue la primera animación, no sé si es la primera animación, o la primera película que se llegó a filmar nunca, que era de un caballo. A ver si lo encuentro. Horse. Fotos. ¿Esto qué sería? ¿Del 1800? Es que no me acuerdo cómo se llamaba el. Este de aquí. Esto de aquí, que son fotos de caballos reales corriendo. Esto lo hicieron por una apuesta. Porque antes decían que los caballos cuando corrían siempre tenían un pie en el suelo. Y había otro. Fotógrafo que decía que no, que cuando corren hay un momento que los cuatro pies están en el aire, y como no había manera de resolverlo, decidió poner varias cámaras de fotos una al lado de la otra para tomar todas las fotografías a ver si conseguía capturar el momento exacto en el que tenía todos los pies en el aire, y efectivamente, bueno, ya se ve que sí. Y luego siguieron haciendo esto, pero con personas también, por lo que puedes encontrar como un spreadsheet de personas corriendo, que esto es relativamente fácil de encontrar. A ver si lo encuentro. Human anim sequence. Bueno, aquí tenéis un montón. Este está corriendo supuestamente normal o de alguna forma concreta. A ver, línea de tiempo. Está corriendo, vale. Corriendo rápido. Por lo que vendría a ser. Este es como corriendo en plan yoga o hay jogging, pero no es como corriendo super sprint. Entonces tendrías que buscar una que sí que encaje un poco más. Yo he puesto running. No, es que no he puesto running. Vale, aquí tenéis más, por ejemplo. Esta de aquí interesa más que sea cortita porque así tenéis menos frames con los que trabajar. Aunque esto no parece que esté muy bien. Así. Vamos a explicar más o menos por encima. ¿De dónde viene cada fotograma y por qué? ¿Ves? El primer fotograma son las dos piernas en el aire, que es como cuando saltas y pum, estás justo en el momento más alto, en el aire. El segundo fotograma es cuando el pie aterriza y toca el suelo. El tercer fotograma es cuando las dos piernas se cruzan. ¿Vale? La que estaba detrás está pasando por el lado de la otra. Y el cuarto fotograma es cuando está a punto de dar el salto. Una vez entendéis esta lógica de que son las cuatro poses clave, son estas, pues lo podéis aplicar a vuestra animación.
Antes de empezar una animación, siempre es importante que penséis cuáles van a ser las poses clave. Por ejemplo, si va a dar un salto, pues primero la anticipación, que es justo antes, luego cuando inicia el salto y luego ya en el aire. En este caso tenemos cuatro fotogramas, pero no queda muy claro cuál es cuál, por lo que los vamos a redistribuir. A ver si los conseguimos hacer encajar. Vale, vamos a poner, según esto, este es el fotograma que está en el aire. No, este está bajando, porque el sombrero está arriba, ¿no? Entonces aquí se tendría que estar cruzando. Está iniciando el salto. Aquí tendría que estar en el aire. Es que este fotograma no lo entiendo muy bien. Bueno, es que igual este fotograma va afuera. Vale, ahora creo que sí. Inicia el salto. Está en el aire. Aterriza. Y cruza las piernas. Vale. Vamos a hacer ahora el tracking del movimiento. Vale. El sombrero. La cabeza está aquí. El sombrero está aquí. Entonces, en el siguiente fotograma la cabeza tendría que estar más arriba y el sombrero también, pero el sombrero no está más arriba. Aparte de eso, tengo que convertir todo al tamaño real. Que esto está escalado a 32. ¿Eso qué es 3,12? No, 3,6. Voy a empezar por las piernas. Entonces, si estás iniciando el salto, primero vamos a hacer una pierna negra y la otra la vamos a hacer azul. La azul es la que está por detrás, ¿vale? Entonces, la pierna negra está en el suelo. Esta es la que está iniciando el movimiento para subir. Y esta es la que está en el suelo. Vale, ahora aquí. Vaya, esto lo tenía que haber hecho en el fotograma. Vale, ahora. Ahora es cuando tenemos todo el personaje, tendría que estar mucho más arriba, porque es el fotograma que está, digamos, volando. Tiene las piernas abiertas a tope, por lo que esta podría estar, digamos, rollo así. Y la de atrás también está más o menos como ya está, pero la vamos a exagerar un poquito más. Esto creo que lo voy a quitar. Pam. Esta es cuando aterriza. Aquí vamos a poner el pie negro. No está mal del todo, vamos a poner un poco más adelante. El pie azul, este estará un poco más volando. Y aquí es cuando se cruzan.
tendríamos que tener el pie negro totalmente recto y el pie azul adelantando al negro, tipo así. Luego aquí inician el ciclo otra vez, pero aquí el negro se supone que es el azul y el azul se supone que es el negro. Pero nos vamos a poner los dos negros y así nos ahorramos tener que hacer dos ciclos. Porque en realidad a este nivel de detalle no hace falta. Ya tenemos las piernas corriendo. Y ahora habría que revisar la parte del cuerpo. El sombrero no está tampoco mal. El rebote que hace está bastante bien. Pero en el cuerpo aquí pasan cosas muy raras. Así que vamos a revisar. Vamos a simplificarlo un poquito. Vale, esto no está mal del todo. Aquí sí que se eleva un poco. Aquí sí que perdemos mucho la forma. Vale, un poquito mejor. Pero en la parte del pecho de arriba parece que le crece el pecho, ¿veis? Aquí está muy encogido. Aquí parece que tiene barriga, pero luego aquí, pumba. Parece que no. Bastante mejor. Y la capa tampoco está mal del todo. Quizá simplemente es ajustar un poco todo para que esté. Esto naranja no sé muy bien qué es, pero bueno. Vale, aquí creo que faltan un par. Que igual tendría que estar más abajo. Pam. Pasa que ahora que veo aquí la cabeza. Aquí la cabeza tendría que estar mucho más baja. O sea, si la altura de la cabeza de normal está aquí, aquí sube, cuando aterriza ya tendría que estar un poco más abajo. Aunque claro, aquí creo que el problema está en los hombros, porque aquí tenemos este hombro que llega aquí y sube 2 píxeles, que es un poco... Bueno, igual también lo he subido yo. Pero es muy exagerado. Claro, aquí cuando baja esto no... Bueno, esto tendría que estar como mucho por aquí. Ahora la cara está hecho un desastre.
hacer dos, una línea recta. Bueno, más o menos. Me estoy dando cuenta que llevo como 20 minutos, ¿no?, con esto. Bueno. Y bueno, estaba con la capa, que en verdad no la he terminado. Porque aquí sube para arriba, aquí cuando cae la capa tendría que estar con más vuelo. Esto llega por aquí. Tendría que mantenerse más o menos por ahí. Bueno, no está mal. Se puede mejorar, obviamente. Porque aquí cuando salta esta capa, tendría que estar más hacia abajo. Y aquí en la caída, esto me la tendría que estar como más así. Y aquí hace como dos golpecitos, ¿no? Hace pum, para arriba, para abajo y luego para arriba otra vez. Es este fotograma que no está muy fino. Sí, yo también me voy a quedar dormido al final. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Supongo que está un poco mejor. Vamos a guardar el ciclo. Tiene un objeto inteligente. Vamos a hacer 0,5. Vamos a abrir el original. Lo vamos a escalar. Esto era 3,6. Vamos a convertir en línea de tiempo. Vamos a ponerlos juntos. Y ahora este al lado del otro.
vamos a hacer el guardar para web para que se puedan ver los dos. A ver, que no encuentro el play. Aquí. Pues aquí tenéis el original y la revisión. Y vamos a ir a por otro. Uf, qué calor. Se me nota que estoy sudando. Estoy por ir a por una toalla. Sí, guardamos. No. No tengo hermanos. Así que no creo que haya ningún. Si hay un cirujano que se llama Lozano. Lo siento, pero que yo sepa, no es hermano mío. Venga. What? ¿Esto qué es? Edgy. Esto es muy edgy, ¿eh? Hombre, es chulo. Es chulo. Hombre, Sabat, lo dudo. ¿Cuántos años tienes? Dime cuántos años tienes y te lo puedo verificar 100%. Uy, este píxel negro aquí. Vale, le está saliendo una mano de la boca. Tiene una iluminación como de miedo. Me recuerda al Day of the Tentacle. Al juego aquel. No sé si lo conoceréis. Una aventura gráfica. Aunque claro, ya no se hacen aventuras gráficas, ¿no? Aquel era muy guay. Había otro que se llamaba, ¿cómo era? Algo de una casa, Maniac House o algo así. Normalmente los admins del canal de Discord son los que lo suelen sacar. O me avisáis vosotros. Si tengo hijos, sí, tengo un hijo, pero es muy pequeño. Pues mira, ahora que has dicho eso de buscarla, vamos a buscarla. Yo, por si no sabéis cómo se hace, y así. Guardar imagen, venga aquí. Para saber si la ha sacado de por ahí, vamos aquí a imágenes. Subimos el archivo. Creo que con el móvil puedes hacer como una foto directamente. Y entonces ya, pumba. Y no tiene pinta de que esté sacado de ningún sitio. Soy padre de todos. Bueno, mientras no os tenga que mantener, puedo ser padre honorífico si queréis. Eso, el Maniac Mansion. Gracias, Ángel. ¿Cómo se va a llamar? Los pixel art corregidos los subo a una carpeta de Google Drive. Si vas a mi bio, hay un link a mi web que es elíaslozano.com y ahí verás que está el link a revisiones y le das y es una carpeta de Google Drive con todas las revisiones. Venga, ¿quieres mi apellido también? Eso igual es más complicado, aunque no sé si en España al menos no sé si te puedes cambiar el apellido así libremente a lo que tú quieras. Otro papi casi boomer, gático.
Sí. Bueno, yo soy boomer. Soy del 79, ¿no? Creo que soy boomer. Juan, me estás pidiendo el link del Discord. Se lo podéis pasar a la plataforma naranja. Si no, si entras en mi página web elíaslozano.com, está el link ahí. Mi página web es un link tree, o sea, básicamente están todos los links ahí puestos y ya está. Vale, vamos a revisar esto. Que así a priori está bastante bien. Sí que podríamos poner la sombra por aquí debajo del pelo para reforzar un poco más. Claro, aquí es un poco raro que la luz viene como de abajo, pero está la mano. Entonces no queda muy claro dónde viene la luz aquí. Si la luz viene de abajo, toda la mano tendría que estar en sombra. Voy a probarlo a ver qué pasa. Pasa que se va a perder la forma de todo. Hombre, está un poco mejor en el sentido de que encaja con la cara. Y podemos usar alguno de estos negros más oscuro para enfatizar por aquí. Voy a hacer una repasada a los dedos. A ver si consigo que se entiendan un poco mejor. Vamos inclinar un poco. Como hay algunos colores extra, podemos aquí
tiene una luz secundaria por arriba. Luego, para que toda la luz encaje bien, le pondría sombra por arriba de la cabeza. Por aquí un poquito. Ups, no. Lo he hecho en la capa que no era. Bueno, el dedo de la derecha está muy deforme, sí, totalmente deforme. Lo que pasa que no sé hasta qué punto. De hecho, es que no me queda claro cuál es el dedo gordo. Y, o sea, este dedo, no sé si es el gordo o si es el pequeño. O sea, sí. Es que igual esto tendría que venir más así, ¿no? Yo creo que es el gordo, pero que no se entiende. Tendría que ir más aquí. Que tendría que ir más alto. A ver, voy a intentar rehacerlo. No lo quería rehacer porque digo, esto me va a llevar un rato. Pero venga, va. Ya que lo habéis mencionado, creo que si lo saco más hacia arriba, igual se entiende un poco más que es el gordo. Bueno, igual un poco mejor, pero tampoco tanto. Poner aquí unas venas. Bueno, creo que lo vamos a dejar. En el fondo le podríamos poner un pequeño degradado. Igual así en vertical podría estar bien. Igual desde el brazo.
Pues ahora sí lo dejamos aquí. La revisión y el original. Y aquí están las dos. Una al lado de la otra. El pulgar, sí. El ojo. Los ojos tampoco están tan mal. Tun, tun, tun. ¿Aún no has encontrado el link, Juan? Vaya. Al final te lo voy a tener que pasar yo. Guardo esto y te lo pongo. Este sería el número 6. Me imagino que en Twitch no habrá mucha gente. Ay, que lo he cerrado, ¿no? A ver, Discord. Vamos aquí a eliaslozano.com. Y aquí tienes el server de Discord. Copiar link. ¿No? Ahí lo tienes, Juan. Metadry ha subido el diseño, pues lo comentaremos ahora cuando estén todos y revisemos todos los que quedan pendientes. Porque ahora vamos por... Este de Dani, este me suena mucho de haberlo visto ya. No lo sé, no sé si lo recuerden, pero después de casi un año pude recuperar el archivo, recién comencé a expandirlo, corregirle detalles que tenía y en general intentar agregarle algo porque lo siento vacío. No sé, quisiera saber qué correcciones le puedes hacer o algo para agregarle. Gracias. Vale, me suena de haberlo visto hace tiempo. Ah, claro, sí. Sí, esto creo que hice un TikTok y todo de esto. Cuando me lo mandaste. Qué bonito. Ay, no me había fijado en las hojas aquí con forma de corazón. Qué cookie. Vale. Mira, podríamos, para mejorarlo un poco, toda esta fila de atrás, en vez de hacerle línea, lo que haría es el... con el color del césped hacer la silueta. Si bien te me coge bien. Bueno, ya me vale. Con este color del césped hacer la silueta del final. Así la transición queda más suave. Si ves la diferencia. Luego esto de aquí atrás, así a simple vista parece que sea el cielo, porque la línea del horizonte normalmente siempre cae a la altura de los ojos. Por lo que así a simple vista, pues el horizonte cae más o menos por aquí. Claro,
No, es obligatorio porque obviamente tú puedes mirar hacia abajo o girar la cámara hacia abajo y ver el horizonte mucho más arriba. Pero cuando ves una persona o un animal mirando desde totalmente de frente, automáticamente lo lógico es que la línea del horizonte está en los ojos. Si tú estuvieses mirando al perro para que la línea del horizonte estuviese tan arriba, es como que tú estarías de pie mirando hacia abajo, por lo que toda la perspectiva sería bastante diferente. Vendría a ser algo como que este cartel tendría que estar así y este corazón pues tendría que ser mucho más grande y la hoja se vería mucho más desde arriba. Que esto lo cambiaría absolutamente todo. Por lo que en vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es ajustar el fondo para que encaje con lo que se esperaría de algo de este estilo. ¿Qué vendría a ser? Tendríamos el murito este de tierra, más o menos a esta altura. Aquí donde se mete para adentro, pues lo meteríamos un poquito para acá. Por aquí podría entrar un poco. Vale, aquí es para el control. Yo aquí haría 3 píxeles como mucho. Vale, y ahora sí que haríamos con el césped lo que quedaría. Vale, ahora haremos diferentes tonos para lo que se mete para adentro, para separarlo un poco. Por ejemplo, aquí esto lo haremos más oscuro para que parezca que está como más atrás. Aquí pondremos alguna línea para que no parezca tan regular. Y aquí nos falta otro. Voy a buscar la mano. Vale, bueno, ya veo que lo has hecho, que justo donde está la intersección le ponemos blanco. Porque ya lo tenías bien. Y le añadiremos un poco de transparencia, eso quiere decir que justo ahí vamos a pintar un poco más de marrón.
Y todo lo que queda por arriba, pues podemos sacar a lo mejor algún verde para ir subiendo. Pero ya sería hacer un cielo. Cielo, y ahora aquí le podríamos hacer unas nubes o unas montañas. Por ejemplo, con esto a lo mejor podríamos hacer aquí. Aquí como si fuera un poco de curva. Que no era lo que tocaba. Bueno, hemos cambiado el fondo. Y lo demás se ve bonito, la verdad. Creo que no lo vamos a cambiar nada más. Lo vamos a guardar aquí. Y este es el número 7. Hoy hemos ido rapidísimo. Qué bien. Así vamos a poder revisar. Mirar por encima todos los que quedan. Guardamos copia. Vamos a mirar todo lo que ha quedado pendiente. Uf, qué calor. Cuanto más lejos, más desaturado. Sí. Más desaturado, más lila. Bueno, más blanco, sí. Que el verde era demasiado saturado. Podría ser. ¿Cómo hago para usar el Photoshop como pixel art? Bueno, usa la herramienta lápiz y quita todas las opciones de smooth. Si buscas en TikTok, en mi playlist tutoriales, verás que hay un par sobre eso, que explican cómo hacerlo. Vale, esta mano está bastante bien. Me faltan las uñas, pero parte de eso está bastante bien.
Esto no está mal. Aquí en el fondo sí que me genera un poco de duda. Porque veo mucho ruido. Y la paleta de colores es un poco rara, porque están mezclando aquí este verde con este naranja. Que para ser el fondo, yo casi que usaría, si me apuras, tintas planas. Sin intentar darle volumen. O la Invictus. Para no robar el protagonismo del personaje. Tiene una luz muy rara que viene como de adelante. Como si hubiese algo ahí que la está iluminando. Igual se supone que ilumina la cruz que lleva. Y oscurecería al fondo. Quitaría colores. Y centraría la luz, centraría todo el ambiente en el personaje. Que el personaje está bastante bien. Vale, este se parece mucho al de la semana pasada, ¿no? Pero mucho, mucho. A ver, voy a buscar. O sea, juraría que no es idéntico porque el otro era un gato. Pero supongo que lo has hecho tú, que es de la misma persona. Pero mira, ya que estamos, voy a copiarlo todo a la carpeta de descargas. De aquí a aquí. Bueno, vamos a ordenar por fecha. Vaya, que no lo guardé. Debería ser el 19, ¿no? No sé si os acordáis que era un gato. Vaya, ahora me estoy rayando, ¿eh? Por fe, míralo, aquí está. Bueno, no es igual, sí que se parece, sí. Me imagino que será para el mismo proyecto o algo así, que es un juego. Alex Ryu, estás por aquí. ¿Es tuyo, Sab? No, si está Alex Ryu. Bueno, ¿qué te diría aquí? La iluminación no se termina de entender. El nervio del ojo es lo más gordo. Debería salir de dentro de la cuenca del ojo. Y, hombre, es que en general me sobra la línea esta. Creo que esto ya te lo dije del otro, del del gato. Que habías puesto una línea ahí por todas partes que no acaba de entender. No sé si te has mirado la revisión, pero míratela, que está en YouTube. Y ahí los comentarios que te puse seguramente son los mismos que puedes aplicar aquí. Vale. Entiendo que es una hoz. O una espada. Se me hace raro el negro. Al ser amarillo no le pondría negro, le pondría un naranja oscuro. Pero bueno, el trabajo de pixelado no está mal. Anda, qué guay. Lo único que me falla es lo del agua, que parece que esté plano. No tiene perspectiva. Haz que las que están lejos sean muy pequeñas y las que están cerca que sean mucho más grandes. Que el edificio se vea desgastado. A eso se le llama weathering.
que sería como weather del tiempo, como tempiando sería, no, como tempiando, hay que tempiarlo. Los edito con Photoshop. Pues es básicamente ponerle manchas. Cuando vayas por la calle, fíjate lo que se hace. Es, tú te imaginas el sol donde pega, donde hay sombra. Te imaginas que llueve, donde se acumula el agua, por donde el agua baja. Y por ahí es por donde vas poniendo, por ejemplo, aquí justo debajo de los aires acondicionados, seguro que se acumula agua. Y como los aires acondicionados están enganchados con hierros, el hierro también se oxida. Y al oxidarse con el agua, pues caen chorretones. Pues por ahí debajo puedes poner chorretones naranja del óxido que caen. Puedes poner en las esquinas de las ventanas también, se suele acumular humedad y suelen salir manchas y chorretones. Incluso pueden descarcharse, es como que la capa de cemento se cae. Y eso suele pasar en las esquinas. Supongo que es por la dilatación del sol y eso. Si da mucho el sol, también hay más dilatación y es más fácil que se rompan cosas. Envejecerlo, sí. Pero claro, envejecer es como más genérico. Me gusta lo de weathering porque implica que es el clima, es el que lo está destruyendo. Con Photoshop hago los pixel art, sí. ¿A qué me dedico? Me dedico a hacer juegos. De hecho, durante el día estoy streameando con el último juego que estoy haciendo. Bueno, que estamos, aunque no lo estoy haciendo yo solo. Y en YouTube verás que ya estoy subiendo. Y en TikTok también estoy haciendo algunos directos del juego. Vale. Este está muy chulo, ¿eh? Este, el efecto de contraluz está súper bien. Quizá donde, claro, donde la cruz tapa al personaje, ahí igual no tendría que haber aquí la luz, porque la luz ya está dando arriba. Igual aquí habría que quitarla. Por el resto está espectacular. Está súper bien. Un zombie trabajando. Interesante concepto. Sí. Bueno. A ver, es muy simple, ¿no? Dentro de la estética que tiene, podrías exagerar un poco la luz en la cara para que en vez de ser el perfil le diera como todo el frontal. Que es un pulpo ninja samurai. Primero amplía el canvas porque está todo como muy apretado. Y segundo, la parte del de arriba no me queda muy clara. Esto de aquí atrás no sé qué es. Y los puntos verdes tampoco me cuadran mucho. El kimono, bueno, kimono. O el traje este está bastante bien hecho. Ah, primer pixel art. Es mi primer pixel art, las sombras se me dificultan y no sé si están correctas. Además las cejas se me dificultaron porque no se aprecian muy bien. Pues tiene muy buena pinta, la verdad. A ver. Personalmente creo que te has pasado mucho con el negro. No usaría negro puro. Usaría colores oscuros como has hecho con el pelo. Las cejas, claro, se mezclan con el pelo. Igual si usaras un tono un poco más oscuro para las cejas, se leerían mejor. El resto está súper bien. Quitándolo del negro, está muy, muy, muy bien.
A mi Discord, sí. Entra en mi página web y verás el link. Vale, esto también está a contraluz. El árbol tendría que estar mucho más oscuro. Mucho, mucho más oscuro. Uy, esto. Esto es muy raro, ¿no? Aquí hay muchísimos colores diferentes. Esto no sé cómo lo has hecho. Me recuerda a los 90 cuando se digitalizaban. Bueno, se hacían renders. Y luego se convertían como en pixel art. Creo que era el. No era el StarCraft original, que eran sprites pre-renderizados. Y tenían este rollo porque luego reducían los colores. Esto parece un sprite de esos. A ver. O sea, tal y como está, está más o menos bien. Esto entiendo que es un anillo. Si es un anillo, en vez de colocarlo así, que no se ve, gíralo para que se vea un poco el círculo. Y yo, claro, yo le quitaría muchos colores. Sí, muy bonito. ¿Me ves desde Colombia? Pues muchas gracias. ¿De qué va a tratar mi juego? Pues es un juego para PC y va a ser como una especie de mezcla entre un roguelike, un MOBA y un StumbleGuys. Va a ser de matar, bueno, bichos. Ahora mismo creo que estamos pensando en hacer como si fuesen electrodomésticos, pero irá evolucionando. No sé, pues igual terminamos haciendo bichos, monstruitos o algo así. Vale, este paisaje está muy chulo. Está muy bien como has dado el efecto de profundidad. Y el dinosaurio le falta la iluminación. Está como oscuro por la espalda. Y la parte del interior la tiene más clara y hace un efecto raro. Lo único que te falta es plantear un poco mejor la luz de dónde viene. Y yo creo que con un poco de efecto en las piernas, el cuerpo y la cabeza ya lo tienes. No todos los días. Por la noche, claro, porque para mí es ahora por la noche, solo el lunes. Luego, entre semana, cuando por mí es por la mañana, por la tarde, a veces voy haciendo streams cuando tengo. Cuando voy a hacer una tarea muy concreta de concept o de modelado, pues lo hago en streaming. Cuando estoy mirando referencias o documentación y cosas así, pues no hago streaming porque es muy aburrido. Que ha sido el caso de hoy. Vale, pero esto no es pixel art, ¿no? Está chulo, pero esto, vamos, no veo ningún pixel. Os dejo por aquí un diseño de un capa con traje. Que he hecho para la elaboración de un videojuego para mí. Trabajo de fin de máster, me imagino. Espero que os guste, que podáis darme algún consejo para mejorar. Bueno, si a simple vista se ve bastante bien. Quizás habría dado más contraste a los ojos y menos a las gafas. Pero vamos, tampoco es una cosa muy muy grande. Anda, un cactus de neón. Pues te ha quedado bastante bien la paleta con el efecto de cactus. Quizá te falta. Se nota demasiado el corte gris. Entre el gris y el color. Quizá te falta un par de. O ajustar el gradiente para hacerlo más suave. O añadir más. Pero vamos, tal y como lo llevas, está bastante bien. Tu primer pixel art. Esto es un JPEG, ¿no? Aquí veo
aquí hay muchos tonos diferentes. Te recomiendo que uses paletas. Para que no te pase esto de que hay un montón de píxeles de colores así aleatorios. Aparte de eso, en general, la estructura está bastante bien. Yo evitaría los píxeles estos tan aislados, que te hace este efecto de puntito, sobre todo por la parte de arriba de la cabeza. Y por aquí, por la ropa, también hay mucho punto suelto. Yo eso lo limpiaría, intentaría que quede lo más planito posible. Y si hay algún caso concreto que sí quieres hacer textura, pues entonces ahí le pones unos puntitos. Ya te vas a... Ah, mira, está en el último. ¡Qué bien! Hemos terminado pronto. Bueno, pues a ver qué pones por aquí. Hola, Convex String, que eres nuevo por aquí. Bienvenido. Lástima que hemos terminado ya. Pero bueno, puedes ver la repetición tanto en Twitch como en YouTube. Y luego iré subiendo a TikTok los vídeos de cada uno. Aunque tardaré una semana, me imagino. Y no tengo aire acondicionado, gatico, ¿no? Si he terminado algún juego propio. Hombre, llevo 20 años haciendo juegos. Entonces he hecho muchos juegos. Que lo haya hecho yo solo, creo que no he hecho ninguno. Pero vamos, que... Sí, no sé, creo que tengo como unos 50. En mis primeros TikToks... Bueno, tengo un TikTok que es todos los juegos que he hecho. Así de rápido, pam, pam, pam. Casi todos son de móvil, por cierto. Y... En Steam es que... Igual hace 2 meses que no entro a Steam, ¿eh? O sea, yo acepto a todo el mundo. Si no te he aceptado es porque no he entrado todavía. ¿Qué juegos tengo? Mira, lo voy a abrir. Esto creo que lo tengo en... ¿Será este? Ah, no, mira, aquí está el vídeo. Estos son todos los juegos que he hecho. Aunque no, sí, todos los que he hecho. Bueno. Hay algunos que no están porque no llegaron a publicarse y eran confidenciales. Y creo que conté 50 y pico. No, de Hannah Montana no he hecho ninguno. He hecho del Crónicas Marcianas, de Operación Triunfo, de la película de Underworld. Mira, hice... Aunque la verdad, este no recuerdo si... ¿Qué hice yo? Igual hice los fondos. Ah, de un par de películas también. Había uno que se llamaba Cámara Oscura, que era una película... Ahora que lo pienso, no lo tengo aquí. Y creo que hice otro que se llamaba el... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Y el del Crónicas Marcianas, bueno. Que en realidad no están todos. Ah, sí, mira, el de Crónicas Marcianas sí que está aquí. Aunque este es el último que tengo aquí puesto, que es de hace 5 o 6 años. Desde entonces todo lo... Bueno, el último en el que he trabajado es el Stumble Guys. Pero no lo he puesto aquí porque este vídeo lo hice hace un año. El Stumble Guys estuve 4 meses. Pues no los vas a poder jugar, pero creo que están todos ya fuera del mercado. Pues me alegro, Geomanix. Yo también me pongo vídeos para dormir. Bueno. En Stumble Guys hacía como de director de arte.
supervisaba los concepts, los modelos, organizaba las tareas, hice unos cuantos, bueno, bastantes de los stickers y de los emotes los hice yo, y los iconos de los bailes y todo eso. Un saludo, Damián. No, no soy el creador, estuve ahí 4 meses y estaba ya todo hecho. Entonces yo trabajaba en los haciendo, hice algunos concepts, pero muy pocos. Y casi todo lo que hacía era supervisar. Vamos, lo que hago aquí con vuestros pixelars, pero no les tumble guys. Así que, bueno, yo creo que ahora sí que es la hora ya, que tengo que preparar la carátula y todo. Buenas noches. El lunes que viene hacemos más revisiones. Entre semana, aleatoriamente iré haciendo streams. Ya me imagino, yo por hecho que seguramente no os podré avisar con tiempo porque no lo tengo preparado. Pero bueno, que igual un día os conectáis y veis que estoy haciendo un stream. Aunque creo que la mayoría os pilla de madrugada. Por lo que bueno, podéis ver las repeticiones. Así que buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Y si estabais intentando dormir, espero que estéis bien dormiditos, que es muy importante dormir bien. Chao.